con el número 1. Participa la pre-individual Promesa de San Francisco. 47 meses de edad, color castaño certificado de casco su registro. Es la hija de Desafío de Lomitas en Luna de San Francisco, abuelo materno, Diluvio Universal. Creador Ramón Resto e hijos, propietario Carlos Alberto Resto, viene de Los Olivos en Barranquilla y su montador José Luis Lu. Promesa de San Francisco con el número 1. Disciplinaria total. A los famosos por trancar, por favor. También en el galope ya hay unos buenos principios para galopar. Una potranca que no se encuentra, que no se va, que no sea ligera, que conserva ese buen nivel de reunión. Es la potranca de la mayor puntuación para darle el título de mejor potranca en proceso de adiestramiento. O vamos a la potranca número 4, por favor. La potranca también, digámoslo así, con un arreglo más maduro que el resto de potrancas, porque todas las potrancas, hay más madurez. No es la madurez lo que uno evalúa, es el principio, pero allí también hay un buen principio en ese agregado por la niña. Ella trota, trota con muy buena métrica, con muy buen sincronismo. A momentos se nos aligera un poco, y cuando va a galoparse ese elogio, se nos encuentra un poco y se nos va un poco, pero hace una buena transición, hace una buena secuencia de galope. Alargado, como se debe hacer el galope en estas categorías, puede estar un poco alargado, puede haber algunas más reunidas, pero en esencia tienen que hacerlo con buena continuidad, con buena calibración. Es la cita sobre el primer puesto. Vamos a mover la potranca con el número 7, por favor. Una potranca que la vemos con un trote muy bonito, de buena elevación de anteriores y posteriores, suave. Hay que estarla allí mortificando un poco con sus riendas, llamándole la atención para que ya no baje la guardia, para que no baje la cabeza. ¿Y dónde cobra la potranca? Cuando va a galopar, galopamos la potranca, por favor. Allí reclama lo suyo, donde ya va barquineándose un poco, donde va empezándose un poco, y ya en ese momento el galope ya reclama lo que quería hacer hace rato en la diagonal del trote. Se encuentra un poco, se barquinea un poco, y allí desluce un poco la presentación del galope. Esta es la cinta roja del segundo puesto. Vamos a mover la potranca número 3, por favor. Una potranca que nos hace un trote con inseguridad, se nos espanta la potranca, se nos asusta, un poco insegura, digámoslo así, inmadura.
es el temperamento de la potranca lo que han sabido enrutar allí. Para trotar la potranca todavía le falta un poco de adiestramiento en esa embocadura para que haga un trote con más continuidad, con mayor reposo, sin entremezclas. Galopamos la potranca, por favor. Expresa inmadurez en el arreglo para galopar, pero tiene muchas habilidades en el galope, pero esos movimientos hay que restarle 10 puntos y hay que llevarlos al agregado por manejo, donde no los encontramos en ella, ni trotando ni galopando. Es excelente galopera, pero no tiene el arreglo que las potrancas anteriores presentaron y aventajaron a ella en ese aspecto. Esta potranca, la cinta amarilla del tercer puesto. Ponemos la potranca número 1, por favor. La potranca que hace un buen inicio en el trote con buena métrica, se nos aligera, se nos repica un poco, digamos así, en los troquitos, la potranca un poco desigual a la diagonal. Nos tira la cabeza abajo, encuentra una ubicación inferior que las otras potrancas, cuando ya haya llevado la cabeza abajo, ya va desigualada en la diagonal, va repicada un poco entremezclando el trote con la trocha. Galopemos la potranca, por favor. El galope se nos va la potranca un poco estirada, peleando con su cabeza, peleando con su embocadura, y abandonando ese tren posterior, de alguna manera insistiéndose con su cabeza para poder hacer el oficio del galope. Esta es la potranca del cuarto puesto. La hija de Éxtasis de Villa Elvira en Quilapayún, abuelo materno, sucesor del paso, creador y propietario del criadero LM en Turbaco, departamento de Bolívar, y su montador Carlos Aramillo. Segundo lugar, la cinta roja para el ejemplar con el número 7, LM Esterlina, la hija de Paraíso de Villamilena en oración por la paz tercera, abuelo materno, sucesor del paso, creador y propietario del criadero LM en Turbaco, departamento de Bolívar, y su montador Jorge Aramillo. Tercer lugar, la cinta amarilla para Amado de Villarojo. La hija de Constante de la Luisa Amante de Villarojo, abuelo materno, aventurero del cortijo, creador y propietario del criadero Villarojo.